Radio con Vos. Después de que el decreto de necesidad y urgencia de arranque de este gobierno desreguló el sector de la medicina privada, las prepagas aumentaron hasta 4 y hasta 5 veces las cuotas de quienes están en sectores más vulnerables. Quienes padecen una enfermedad crónica, quienes tienen una enfermedad terminal, avanzada, que requiere un tratamiento especial o que necesita remedios muy caros. Claro, el que pagaba mucho de prepaga ya a fin del año pasado pasó a pagar muchísimo y hubo como 500.000 personas que se cayeron de ese rubro que atiende a unas 4 millones de personas, contando también a los desregulados de las obras sociales. Esta mañana, después de ese brutal incremento habilitado, repito, por la desregulación que firmó Javier Milei apenas asumió en el DNU 70, el gobierno pegó un recule de novela. A la mañana, en realidad al mediodía, cuando le gusta hablar a él, el vocero presidencial anunció esto. Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa cerca del 75% de los afiliados van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre 2023, ajustada por, a partir de allí, por IPC. Además, deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses. Lo que va a hacer el gobierno, básicamente, es volver a regular el sector de las prepagas, como estaba regulado hasta que asumió Javier Milei. No lo dice, porque lo disfraza de una épica parecida a la que le pone a otros recules en los que está incurriendo en este momento a partir de el fracaso de la gestión por sí sola del mercado de muchos aspectos de la economía. ¿Qué implica esta tutela? Bueno, la tutela implica que lo que van a pagar de acá en adelante, los próximos 6 meses, los afiliados de las prepagas que concentran más afiliados, es la cuota de diciembre con más la inflación acumulada de enero, febrero, marzo y abril. O sea, van a tener un tope las cuotas. Esto va a regir por los próximos 6 meses hasta que la Comisión de Defensa de la Competencia resuelva la situación de fondo. Es decir, se expida sobre si hubo una coordinación entre las prepagas, que son muy poquitas y que se reúnen entre sí, para aumentar las cuotas a la par en todo el país, como ya sabemos que ocurrió. Es una medida cautelar de tipo judicial que obviamente las empresas de medicina prepaga van a apelar, pero aunque la apelen, esto se va a mantener hasta que la justicia lo barra. Es decir, no es que la apelación da por tierra con la regulación a la cual vuelve reculando el gobierno de Javier Milei. Es algo absolutamente obligatorio. No devuelven la guita de lo garpado hasta ahora por los afiliados, por encima de ese aumento general de precios, porque dice el gobierno que no tiene el poder, que no está en las atribuciones de la Secretaría de Industria, obligar la devolución retroactiva de montos pagados. Eso eventualmente pasaría en caso de que prospere otra medida cautelar que está proponiendo la Superintendencia de Salud para las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga. Si esa cautelar prospera, también aparecería la devolución de lo cobrado hasta ahora. Ahora, lo interesante de ver esto es que los afiliados de las prepagas son solo uno de los sectores castigados por los aumentos de este tiempo. En este tiempo, en lo que va del gobierno de Javier Milei, incluyendo también diciembre, hay un 100% de inflación. Y ese 100% de inflación es algo que no solo afectó a estos 4 millones y medio de personas que, les digo, más o menos atienden las prepagas.
hay un montón de gente que sufre aumentos de bienes elementales para la supervivencia y que también son sectores esos concentrados por muy poquitas empresas. Ahí también falla el régimen de la mano invisible del mercado, igual que falló en las prepagas. ¿Por qué? Y bueno, porque son muy poquitas empresas las que dominan un mercado y cuando hay una devaluación, como la mega devaluación del caputazo de diciembre, rápidamente suben los precios y no es que hay competencia entre ellas para ver quién es la que menos sube y esa prospera y ahí el mercado frena el traslado a precios de la devaluación. Desde los insumos más elementales, más difundidos en toda la economía, hasta los productos de la canasta básica más necesarios, en muchos mercados de la Argentina la economía está concentrada, la microeconomía está concentrada. Y por eso el Estado ha dispuesto a lo largo de distintos gobiernos de distintos signos distintas medidas de regulación para intentar justamente compensar ese poder desproporcionado que tienen las empresas frente a los consumidores para fijar los precios a los cuales venden los productos que producen. En cemento hay tres firmas que concentran el 85% de los despachos totales: Loma Negra, Holcim y Petroquímica Comodoro Rivadavia. El acero lo produce casi todo Techint. El acero plano para electrodomésticos, la chapa, la misma que se usa para los autos, la hace toda Techint. El acero en redondo, hierro redondo, lo hace Acindar. En aluminio, Aluar es la única que produce y la única que provee el aluminio primario para aberturas, para elementos de cocina, para todo lo que se usa el aluminio, que en la industria se usa un montón. En telecomunicaciones, Clarín y Telecom terminaron conformando un grupo que, si contamos telefonía, televisión por cable e internet, tiene más del 45% de los usuarios. Claro, hay tantos sectores concentrados que dejar todo librado al mercado lo que haría sería acrecentar la porción de la renta, la porción del ingreso que se queda en esas compañías. Y es lo que hizo Milei desde que asumió, es lo que viene haciendo. Ahora recula, pero recula solamente en un sector que, sospecho yo, considera que forma parte de su electorado. Apunta a una clase media a la cual hoy le volvió a hablar Caputo por Twitter. Dijo, esto es una medida que decidimos en defensa de la clase media. Del mismo modo que la semana pasada había dicho que las prepagas le habían declarado la guerra a la clase media. Claro, la clase media se está extinguiendo, se está haciendo pobre. ¿Por qué? Y bueno, porque le aumentó todo, como a los pobres, todos los alimentos, todas las bebidas, todo lo que aumentaron los bienes de acá en este 100% de inflación. Y ahora le están empezando a aumentar los servicios regulados después del golpazo que significó el aumento de los servicios desregulados por Milei. Los colegios y las prepagas le pegaron un golpazo a la clase media. Y ahora la clase media está recibiendo las facturas de luz y de gas. Las de luz del mes pasado, que ya tuvo el aumento muy significativo para las distribuidoras y para las generadoras, están llegando con montos de hasta 4 o 5 veces lo que se pagó en febrero. Y las de gas, cuando lleguen ahora a principios de mayo, van a tener el mismo aumento de marzo a abril. Entonces, lo que busca contener Milei, lo que busca contener Caputo, es una guerra que se le va a colar igual a la clase media. Pero que a los que más se está afectando es a los pobres. Porque es cierto, la clase media puede ser que lo haya votado, puede ser que haya sido ese fiel que inclinó la balanza cuando migraron todos los votos de Patricia Bullrich a Milei y eso lo hizo ser electo en el balotaje. Pero los que más sufren son los que dejaron de poder pagar la leche. Y en leche, fíjate, Mastellone tiene el 72% del mercado. Le sigue Suncor con el 15%. Entre las dos concentran el 90% del mercado de leche fluida. Entonces, Las Marías, la que hace las yerbas de un par de marcas distintas, tiene el 45% del mercado de yerba, que también subió violentamente en diciembre, apenas devaluó Milei. Entonces, ¿por qué
investigar los oligopolios o los monopolios cuando afectan a la clase media y no hacerlo cuando afectan a los pobres. ¿Por qué decir que primero iba a estar todo bien con la desregulación de las prepagas y los colegios y ahora estar regulando de vuelta las prepagas y dando subsidios a las familias para que puedan pagar esos colegios privados que también aumentaron por la desregulación? Da la sensación de que empiezan a ver el lado oscuro de un ajuste que recién empieza y que reculan, a pesar de que alegan ser más valientes que ninguno, a pesar de que endiosan al shock como contrapartida del gradualismo y a pesar de que le dicen incluso al Fondo Monetario que esto no es para tibios, que hay que ir con toda por el lado del mercado y por el lado del ajuste. Bueno, esta mañana los vimos empezar a recular. Vamos a ver en las demás cuestiones, como la de los alimentos, cómo sigue la película. Pasaron cosas con Alejandro Berkovich en Radio con Vos.